once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Mi nombre es Leonel Leiva, yo soy el presidente de futsal del Club Atlético Vélez Sarsfield. La construcción del estadio fue una idea de obras, conjunto con la comisión directiva, decidieron hacerlo, fue en donde estaba el estacionamiento cubierto del estadio. El proyecto arrancó con el cambio de comisión directiva en el club. La Cruzada Renovadora era una promesa que tenía en campaña de agregar tanto el fútbol femenino como el futsal. La verdad que fue un esfuerzo muy grande del club, estamos muy contentos por eso. Se invirtió mucho dinero y se pudo lograr una cancha hermosa con luces de LED, donde se puede transmitir tranquilamente en HD. El piso es perfecto para hacer ambos deportes. La verdad que se hizo un lugar multiuso que antes era un estacionamiento donde se hacían distintos deportes, ¿sí? Pero ocasionalmente, y ahora es un espacio multiuso donde se pueden hacer muchos deportes y se pueden hacer otro tipo de actividades. Mi nombre es Tobías Bringas y soy el manager del futsal de Vélez Sarsfield. Se hizo una prueba donde vinieron más de 600 pibes de todas las categorías a probarse. De ahí elegimos más o menos a ojo, a tiempo, lo que podíamos, a lo mejor que vimos. Mi nombre es Cristian Lema, soy director técnico de sexta división, séptima y octava, y también coordinador de la actividad. Nos encontramos con chicos que ya venían jugando, que venían de otro club, con chicos que nunca habían jugado futsal. Y bueno, de a poco el que nunca jugó va entendiendo cómo se juega este juego y apoyado con los chicos que ya lo vienen jugando. Y tenemos bastante competencia para con los demás clubes siendo el primer año. O sea, como que todos nos miran con respeto por ser Vélez Sarsfield y bueno, esperemos llegar al tercer ascenso o pelear lo más arriba posible. No hay problema, es un año de proyección a otros años que vienen. Pues ya hace 13 años que estoy en el club y esto es un sueño que lo traía de hace muchos años. Quiere que llegue el domingo para poder jugar en el estadio, obviamente. Todos quieren jugar en el estadio de Vélez.